Control Tab News. Carlos Slim cae al sexto lugar de los más ricos del mundo. Les pide a todos no dejar de pagar el recibo Telmex. Tras ser apresado, el exgobernador Flavino Ríos es internado. El doctor diagnosticó un cuadro grave de granieritis. Asaltantes protagonizan spot del PAN en el Estado de México. Aquí asaltamos parejo, ¿eh? No importa el partido. No, no se trata de los candidatos. Cuauhtémoc Blanco dice no querer la gubernatura de Morelos, pero que sí le gustaría ser candidato. A dicha, hace más fintas que en la cancha. Mexicano roba el jersey de Tom Brady. Trump decide ponerle 3 metros más al muro. Estoy más en Troll Tab News, un noticiero cínico, fatalista y de moral ambigua. Gracias, amigos. Como muchos de ustedes pudieron notar por sus comentarios, como todo, pues no hubo Troll Tab News la semana pasada, ¿verdad? Les soy sincero, ya habíamos decidido retirarnos. Ya no más Troll Tab News, esa madre, que ya nada da risa, coño. Ya todo está jodido, ya decir que está jodido Tabasco, ya no da risa porque ya pasó el momento que da risa y ahorita ya, pues ya. Tampoco me da coraje, ¿verdad? Pues ya no da risa, ya. Sin embargo, una vez más la realidad superó mis expectativas. Y apenas hace unos días, Humberto de los Santos Bertruiz salió de nuevo a la luz pública y nos dio a entender que no estaba poniendo los spots de gratis ahí en telereportajes, sino que realmente tenía intenciones de mostrar, sobre todo, que es un hombre de valor. De valor, de valentía, pues, y de huevos. Porque qué huevos tiene Humberto de los Santos Bertruiz después de todo lo que hizo, o más bien de lo que no hizo, para venir ahora a decirnos que quiere ser gobernador. Quiere ser gobernador Bertruiz. Teníamos que volver. Esto lo vamos a cubrir porque aquí estamos. Comenzamos, Troll Tab News. Ya. Y una más en deportes. Le sacaron la negra y no fue por racismo. Los de la FIFA suspendieron a un árbitro ya que él estaba pitando el partido en el cual ganó Sudáfrica, favorecido por él, ya que marcó un penal que no les correspondía. Y estas cuestiones nos hacen reflexionar sobre cosas que pasan. En el pasado la FIFA estaba muy mal vista ya que tenía tráfico de influencias, ya que tenía lavado de dinero y muchas cosas. El día de hoy se está regenerando, tiene una nueva cara, está más fresca, está haciendo las cosas bien. Quien hace mal su trabajo, pa Juárez. ¿Cómo quisiéramos los tabasqueños que esto pasara aquí? O sea, ¿cómo nos gustaría suspender de por vida a muchos políticos que han hecho en el pasado muy mal su trabajo? Les voy a contar un poco. Por ejemplo, Chucho Alí con el gasto innecesario del Musevi, 100 millones de pesos, y resultó ser un fraude, ya que no es un museo y prácticamente no se utiliza la infraestructura para nada. Actualmente lo usan para exhibir obras de arte y hasta ahí, inclusive hasta para antro y etcétera, nada. Las petunias de Paseo Tabasco de nuestro presidente municipal Cuauhtémoc, que costaron 4.6 millones de pesos, y actualmente no hay ninguna. La reubicación del reloj floral por parte de Pancho Peralta. ¿Cómo han hablado de esa reubicación? No era necesaria cuando la ciudad necesitaba cosas básicas como son rampas de discapacitados, alcantarillado y etc. Y actualmente nuestro fantástico y magnífico y guapo y chido y wow, gaudiano, que todo el mundo le tira flores, pero le van a aventar las flores que están en el macetero, diablo. Está gastando 4 millones de pesos. ¿Y para qué? Para unos maceteros que, para empezar, están siendo totalmente perjudiciales porque realmente las calles de Paseo Tabasco no hay ninguna rampa de peatón que pueda subir una persona con discapacidad. O sea, realmente enoja. Ya yo lo volví a una nota seria y no cómica. Así que vete. Amigos, amigas, señores y señoras, una vez más la redacción de Troll Tab Corporativo está celebrando que una investigación que hizo fue y es verdadera. Hace unos días, nuestro colaborador Chano dio la noticia de que el jersey de Tom Brady había sido robado por un mexicano. Bueno, él dijo gaviotero, pero al final es lo mismo. ¿Y qué creen? Se dio a conocer el supuesto ladrón de este maldito robo, y no es nada más, ni nada más, ni nada menos que Mauricio Ortega, el ex director de La Prensa, un medio impreso de quién sabe dónde verga, y que sospechudamente había renunciado días antes. Obviamente esta noticia se hizo viral
como un tutupiche en salón de primaria. Y del lado gringo todo el mundo, yeah, huevo, yeah, shots, show me your tits. Porque habían encontrado el jersey. Del lado mexicano empezaron las quejas y dijeron, ¿cómo puede ser posible que para eso sí se pongan las pilas y no hagan lo mismo para encontrar a Duarte? ¿O no hagan lo mismo para encontrar a los responsables de las fosas clandestinas en Veracruz? ¿O no hagan lo mismo para encontrar a la embajadora que empeñó su flor de oro en Prendamex o donde lo haya hecho? Y es aquí donde les digo, pinche chairos, piénsenle tantito, el FBI es una institución gringa y si ellos quieren gastar tiempo y dinero y esfuerzo en encontrar una playera sudada, que lo hagan, o sea, no pasa nada. Obviamente pidieron apoyo a la institución mexicana, pero solo para agilizar el proceso. No es que el mexicano haya encontrado a este güey. Hasta ese ni está arrestado. Ya saben quién es esa madre. Además, estos no son tiempos de andar pidiendo mamadas a nuestras instituciones de investigación. Estos son tiempos de buscar los verdaderos misterios que México tiene desde hace años y que están enraizados en la cultura mexicana. Por ejemplo, ¿dónde chingados está el ojo de venado de Saúl Hernández? Está preocupadísimo ese hombre. Hasta una canción hizo. ¿O a dónde es que se va la negra Tomasa cada vez que se va de la casa porque hasta triste me pongo? O ya, lo clásico, ¿dónde puta madre dejó la cadenita de Carmen este hombre? Que todo México la busca en cada borrachera, cada fiesta. No, hombre, hay que buscar por dentro y encontrar nuestra verdadera razón como mexicanos. No podemos andar pidiendo mamadas. Es momento de dejar esta nota y me voy a retirar porque voy a seguir celebrando con el cuarto de redacción de Troll Tap News y espero que una vez más, Troll Tap News, erraice de las raíces del Fénix. Enhorabuena. ¿Hablas inglés? No. Qué bueno, porque yo tampoco soy una puta madre de inglés. Pero no te preocupes, según un estudio realizado, casi ningún tabasqueño sabe inglés. De hecho, Tabasco se sitúa en el penúltimo lugar de aprendizaje del idioma. Solo por debajo de Guerrero. Imagínate, Guerrero, Acapulco y no saben inglés. Según este estudio realizado, la principal razón por que no sabemos inglés los tabasqueños son por los altos costos de los cursos y todo lo que implica aprender el idioma. Así que no te sientas mal por ser ignorante. Siéntete mal por ser pobre. Por eso sí, siéntete muy, muy mal. De cualquier manera, los tabasqueños usamos métodos de aprendizaje mucho más efectivos y más modernos. Como, por ejemplo, ver memes que tengan la palabra boot o when, entre otras. O, por ejemplo, ver películas porno gringas. Yes. Yes. Aún así, los tabasqueños estamos empecinados a no aprender inglés hasta que sea realmente necesario. Como, por ejemplo, que el transbusation no llegue a la paradation. O que el pozolation tenga mucho cessation. O que tengas que abrir una cuenta a la cual le tengas que poner inundation. Oye, ya. Mami, why you speak to me, Diego? Ah, bueno, ¿tú sí sabes inglés? Yes, good. Se lo estoy diciendo, coño. Ay, Congreso. Ese recinto de paz al que cualquiera acude cuando no quiere hacer nada. Bueno, si eres diputado, ¿verdad? Esta semana el Congreso del Estado vivió una telenovela que puso a todo Tabasco de cabeza. Y a Brígida de pie, ¿verdad? Porque ya estaba. Bueno, ustedes recordarán que la pasada elección es un decir. Ya sé que nadie se acuerda de nada, si ya hay los que quieren volver a votar por el PRI, como si Graniano nos hubiera robado, si no ves que los hospitales están... Bueno, en la pasada elección el PRD no logró mantener la mayoría en el Congreso, nada más se obtuvieron 13 de 35 diputados, por lo que el control de la Junta de Coordinación Política no les quedaría totalmente a ellos. Así que a diferencia de lo que hacía el PRI, que compraba diputados, ellos hicieron lo que cualquier partido decente haría, resignarse. Resignarse y esperar a que mágicamente 6 diputados de las otras bancadas decidieran cambiarse al PRD para ser mayoría y controlar todo. Y lógicamente pues sucedió. Porque ¿quién podría resistirse a unirse al PRD después de ver la cara de Candelario Pérez en los anuncios? No, si el otro día les decía que esa madre puta llama. Hasta los diputados llama. Así, pendejitamente, 6 diputados provenientes de Morena, el Verde, el PAN y el mismo PRI decidieron de la nada ser PRDistas. Sí, el PAN Tabasco tiene diputado. Ahorita nada más uno, ¿verdad? Ah, como los chiquitos cuando le das un control que no sirve. Ay, ya, ya está chingando, coño. Le dan una así a la chiquedad, así de lástima. Pues el PAN. El asunto es que el PRD, con esta nueva mayoría, 19 diputados de 35, pues decidieron apropiarse el control del Congreso. A los otros diputados, pues esto no les gustó nada. Y ahí van de envidioso al tribunal, se quejan, pura ardidez, ya saben cuál es esa madre. El caso es que el 10 de marzo el Trife decidió que el PRD está bien pendejo y que lo que estaba haciendo era trampa. Y si la gente decidió que ellos tengan 13 diputados, 13 diputados debe tener. Así que ordenaron que los diputados comprados, recién adquiridos, bueno, como sea, se salieran de la bancada del PRD
Y esto además habría paso a que los otros partidos también tuvieran control de Congreso, porque como no hay uno con mayoría, el control iba un año con el PRD, que ya pasó, uno con el PRI y después con el Verde. Ay, ñaña, y si es que Manuel Andrade se sobaba la manito. Así que el lunes pasado, Andrade se puso sus mejores ropas, se perfumó y se subió a su motito y se va al Congreso allá. Y nadie llegó, chao. Ah, no hay pedo, dice Andrade. Quizá le pasó algo a mis amigos perredistas o algo así. Ojalá estén bien de su salud. Va de nueva cuenta el miércoles. ¡Rao! Bien plantado, chao. Obvio, lo primero que pensó Andrade fue, ahora sí les pasó algo a los perredistas porque no han llegado. Si siempre llegaban. Cuando el otro... No, hombre. Otra vez va de nueva cuenta el viernes. Le avisa a todo el mundo por telereportaje. Oye, el viernes, ¿se acuerda que hay sesiones? Ahí los espero. Nada, chao. Plantadísimo. Lo que no sabía que sucedía mientras él se perfumaba y se asomaba las manitas así, ¿ves? Así se sobaba, bebé. Lo que no sabía era que mientras Pico Madrazo, el hijo predilecto de Tabasco, se había dispuesto a trabajar para recuperar la diputada que se le había ido y además agarrar otro de los huerfanitos que habían quedado para tener 9 y así ganarle al PRI que solo tiene 8 y ¡rau, gandalla! Sí, qué pendejo no es, nada más tiene la cara. No, la verdad es que ni la cara, porque ese Pico está guapísimo. Yo no sé qué haría si yo no amara a Gaudiano. Digo, si no tuviera chamaca, no sé qué haría, la verdad. Yo no sé qué haría. Estos y otros argumentos que por supuesto que tuvieron resultado. Y tras una semanita de negociación o plática o como le llame, Pico Madrazo y el Partido Verde de México, Fracción Tabasco, bajo el lema Compra, no adoptes, se hizo de dos animales más. Digo, dos diputados más. Número uno, Patricia Hernández Calderón, quien antes de haberse cambiado al PRD, había sido del mismo Verde y volvió arrepentida, con el hocico partido, con su mirada tan triste y el rabo entre las patas. Porque resulta que siempre sí quiere ser ecologista y todo eso, recoger el gatito en la calle y esa mamá, ya sabe. El segundo, mejor todavía, José Atila Morales, un discípulo del mismísimo Andrés Manuel López Obrador y el personaje que recientemente jaló reflectores nacionales al declarar que si renunciara a su vale de gasolina ya no tendría para cascarear como a 20 periodistas. ¡Mi padre! Como si los periodistas aquí fueran chayoteros, ni quien le crea. Además de eso, José Atila es recordado por sus bellas palabras para describir la situación que le hizo renunciar a la Morena y afiliarse al PRD, utilizando una bonita analogía que decía... Si tienes a tu mujer y la quieres mucho, pero tu mujer te golpea y te menosprecia y la querida te quiere más, pues te vas con la querida. Obvio, Morena era su esposa, a la que quería mucho. El PRD era la querida, que aparentemente lo seducía desde fuera. Y pues ahora ya hasta le salió un tercer frente. Don cemental el Casanova este de Atila Morales, no sé qué más, no mames. Con razón enamorada, peje. El caso es que el sábado, ahora sí, todos los diputados llegaron a sesión, ya cuando el Verde tenía la mayoría, porque además, obvio, el sábado todo el mundo está libre, temprano, ya después se fueron. Y en un ratito ya le dieron el control a Pico, lo que no pudieron hacer toda una semana con Andrade. Pico Madrazo está mero contento, ahorita está ahí como el jefe del Congreso. Y Andrade, sí, se ve medio ardidito el señor, ¿verdad? Porque sí dijo unas cosas ahí, pero se le va a pasar, yo sé que sí. La verdad que a veces la vida no es justa y yo sé que ahorita en este momento él debe estar sufriendo bastante con esos más de 100,000 pesos mensuales que le caen de salario y esas cosas. Y ojalá encuentre ahí en su salario, en sus prestaciones, algo que lo consuele para salir adelante. Y estamos contigo, Andrade, con tu corazón grandote. Aquí está Pico Madrazo. ¡Pico Madrazo! ¡No vas a ganar ni verga!